Arrancamos con 34 despidos desde el 5 de abril, luego de todo un proceso de conciliaciones, más despidos, o sea, la empresa ratificando más despidos, llegamos a la situación en que ha decidido parar por completo la producción la empresa, cerrar las puertas y dejar en la calle al total de 75 compañeros, que eran los que quedábamos de un 97 en principio que éramos en la planta. Por un lado, alegando los problemas que hay hoy con el trigo, problemas económicos, el tema de la poca siembra, la exportación que se ha achicado para Lago Marcino. Y por otro lado, lo que vemos nosotros también es una persecución gremial, y como claramente lo dice la empresa en los telegramas de despido, ¿no? Cuando estábamos trabajando vino el personal de mantenimiento con mantenimiento de otros molinos y tomaban medidas, miraban cómo era prácticamente para desarmarla. Y yo le pregunté si que estaban por llevarse la máquina y en forma irónica me contestó, no, por ahora no,